¿Esto qué es? ¡Calle 7! Buenas tardes, Paraguay. Al fin volvimos. Ustedes lo pedían a través de las redes sociales en cada rincón del país. Y efectivamente, damos inicio de esta manera a la tercera temporada de esta competencia. Y ojo, porque a este capítulo lo llamamos La Gran Batalla. Nosotros estamos más que listos para esta gran batalla y esperamos que ustedes durante todos estos meses se hayan preparado y estén ahí del otro lado tan ansiosos, por sobre todo felices porque volvimos. Sé que nos extrañaron muchísimo, muchos escribieron a través de las redes sociales preguntando por este día, por el día en el cual volvemos a las pantallas de Telefuturo y acá estamos. La fanaticada es parte, como siempre, de este programa. Y hablando de fanaticada, tenemos que presentarle a él, al más muñe de todos los muñes, el que completa este tridente ofensivo. ¡Le saludamos a Leo Rivas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, casa! ¡Toda la gente en casa! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Llegó la tercera temporada, más de 2.300 personas conectadas ahora, a las 5:34 de la tarde, impresionante. Gracias por estar. Bueno, vas a formar parte de las encuestas y demás. Mucha emoción, mucha adrenalina que se va a sumar en esta tercera temporada. Vamos a ver quién es el verdadero gladiador y la gente, me imagino, que ya quiere saber quién, a qué equipo van a ir cada uno de los gladiadores. Obvio, esa es la incógnita más grande, no solamente para nuestra fanaticada, sino que también para ellos, para los gladiadores. Y seguro que ustedes en redes sociales estuvieron atentos a todos los posteos que hacíamos en arroba calle 7 PY, fijándose en los artistas, en los gladiadores que forman parte de esta tercera temporada. ¿Será que van a volver a sus mismos equipos de sus temporadas pasadas? Eso lo vamos a saber ahora. Podrían migrar de color, así que llega el momento clave para dar el puntapié a esta competencia. Le toca la primera. Atención, Mariam, venite para acá. Integrante de la segunda temporada, que hoy más que nunca busca descubrir el color. Marian, bienvenida a esta tercera temporada. A partir de ahora, ¡qué momento! Marian va a formar parte del equipo amarillo. Marian es la primera gladiadora en conocer el equipo en el cual va a estar formando parte a partir de ahora. Y es momento de llamar a otro gladiador, a otra gladiadora. ¿Quién va a ser la siguiente gladiadora? ¡Es Vane! Acércate rápidamente, Vane, porque vos también tenés que saber en qué equipo vas a estar, cuál va a ser el color que vas a estar vistiendo y defendiendo todos los días. Vane, a partir de ahora, en esta tercera temporada, vos vas a vestir el color rojo. Celebra Vane con toda la fanaticada ese color rojo furia. Y ahora le toca el turno a un carismático de la segunda. Jesús, venite para acá. Metele pata, Jesús. Dale gas. Que necesitas conocer a tu equipo nuevo. Jesús, o más conocido como Jesús, sos parte del equipo amarillo. Ya son los gladiadores que conocen. ¿Cuáles son los equipos que van a tener, Mauro? Es tu turno. Uno de los gladiadores más queridos de la primera temporada. Es momento de que vos sepas si vas a estar en el equipo rojo o en el equipo amarillo. Mauro, a partir de ahora, vos formás parte del equipo rojo. Seguimos revelando colores, seguimos revelando equipos. Patti, la Gordi, venite para acá, Patti. Te pescamos ahí charlando. ¡Rápido! La Gordi, muy querida, a partir de ahora vas a defender más que nunca la camiseta del equipo rojo. Y es momento de Santi. Poco a poco vamos a ir conociendo a todos los gladiadores nuevos de esta tercera temporada. Pero Santi, ahora vos tenés que saber si vas a vestir el color amarillo o el color rojo. A partir de ahora formás parte del equipo amarillo. Seguimos llamando gladiadores. Laisa, venite para acá. La Barbie de la primera temporada. Ella quiere ser del equipo amarillo, pero vamos a ver si la suerte juega a su favor. Laisa, a partir de ahora sos parte del equipo rojo. ¡Qué cambio hubo para Laisa en esta tercera temporada! Y el siguiente
vos a partir de ahora vas a formar parte del equipo rojo. Se van armando los equipos. Omar es parte de la Furia Roja. Amada Steffi, venite para acá, ella siempre con esa alegría, con esa felicidad. Amada, en tu caso, a partir de ahora, sos parte del equipo amarillo. ¿Qué pasa, bueno, Steffi? Puede pasar eso también, Dani. Puede ser que uno de los gladiadores o gladiadores no quiera formar parte del equipo, pero bueno, es lo que toca, Steffi. Otro gladiador, y es Atos el que viene ahora para saber en qué equipo va a estar, cuál va a ser el color que va a defender todos los días. Atos, vos formás parte del equipo amarillo. Otro integrante del equipo amarillo, sorprendido Atos, pero feliz. Sol, veniste para acá. Una gladiadora bastante polémica que tuvo la segunda temporada con esas trenzas características. Sol, a partir de ahora vas a defender al equipo rojo. Otra gladiadora que no está contenta con su color, pero hay que seguir avanzando. Y es momento de que Marmolejo pase a conocer en qué equipo va a estar en esta tercera temporada. ¡Qué momento! Compitiendo en Calle 7 Paraguay, Marmolejo. Vos vas a formar parte del equipo. Celebra con todo un país Spider-Zack. Venite para acá. Tirá la telaraña a toda la fanaticada, por favor, que lo piden a través de las redes sociales. El campeón Spider-Zack, a partir de ahora, el campeón es parte del equipo rojo. Es momento de que pase el Miss. Ahora es tu turno de saber en qué equipo vas a estar, quiénes van a ser tus compañeros, tus compañeras de batalla. Liz, a partir de ahora, vos formás parte del equipo amarillo. Cada vez quedan menos gladiadores. Liz, al parecer, está complicada. Bueno, ahora viene Gaby, otra campeona. Una que fue también capitana de la Furia Roja. A partir de ahora, ¿será que formará parte de la Furia? Gaby, sos parte del equipo rojo. Y así como pasa la campeona, es momento de conocer el equipo al cual va a formar parte Facu. Facu, acércate al centro del estudio. Vos también estuviste muy cerca de ganar en la primera temporada. Ahora podés buscar tu revancha formando parte del equipo rojo. Seguimos llamando a los gladiadores. Alan, el Funky Boy. Atención, atención, Alan, se saca las gafas para conocer a su equipo. Funky Boy, a partir de ahora vas a vestir la camiseta del equipo amarillo. ¡Epa! El Funky Boy ya sabe en qué equipo está, y Araceli, vení, es tu momento, es tu turno de saber esta vuelta en qué equipo vas a estar, cuál van a ser los colores que vas a vestir todos los días. Araceli, a partir de ahora, formas parte del equipo rojo. Quedan pocos gladiadores. Uno que se estrena en la tercera temporada, Enzo, venite para acá con esa facha. Un gran bailarín también que quiere conocer a su color. Enzo, a partir de ahora, vas a luchar, vas a pelear por el equipo amarillo. Justamente una gladiadora nueva. Ara, acércate. Es momento de que vos conozcas cuál va a ser el color que vas a vestir todos los días. Ara, vos, a partir de ahora, formas parte del equipo amarillo. Atención, Franco. Te toca a vos conocer tu camiseta, tu equipo. Otro gran gladiador de la segunda temporada. Atención, Franco, porque ahora sos parte del equipo rojo. Cada vez quedan menos gladiadores. Y después ya vamos a saber qué dice la fanaticada en redes sociales. Ángel,
turno. Es momento de que vos sepas en qué equipo vas a estar. ¿Será amarillo? ¿Será rojo, Ángel? Vos, ahora, Ángel, vas a formar parte del equipo rojo. Solo quedan dos gladiadoras. ¡Carol! Venite para acá, otra que se quedó con ganas de llegar a la gran final de la primera temporada y quedarse con el triunfo, con la victoria. Carol, a partir de ahora con ese besito, sos parte del equipo. ¡Amarillo! Y por último, Marina, acércate. Vos también tenés que saber en qué equipo vas a estar. ¿Será el rojo, será el amarillo? La campeona de la segunda temporada. A partir de ahora, viste los colores del equipo. Ya están vistiéndose y están vistiendo los colores que van a estar defendiendo todos los días. ¿Será que la fanaticada está contenta? En tiempo récord estamos recibiendo muchísimos mensajes. Muñe, ¿qué dice la fanaticada con la elección de colores? Muy bien, en este caso hay mucha decepción entre algunos gladiadores que querían que vayan al amarillo. Parece que muchos se van a cambiar también. Ahora mismo, 3.200 personas conectadas en arroba calle 7 Migrega, solamente en Facebook. Me imagino que están también allí. Les mandamos un gran abrazo a todos ustedes. Leemos un par de mensajes. Me gusta, Marina, el amarillo, siempre amarillo. Dice este comentario también. Vamos, amarillo. Ahí van a salir también en pantalla otros comentarios que vamos a ir mostrando. Desastre del equipo amarillo, dice Espínola, epa. Bueno, Claudia, que dice a través del WhatsApp también. Hola, Calle 7, todo mi apoyo para el equipo amarillo en esta nueva temporada. Dice también corazones amarillos de parte de Claudia a través del WhatsApp. ¿Qué puedes escanear que va a aparecer en pantalla? Saludos desde Campo 9, eso. Un saludo grande a todos los amigos de Alto Paraná. Qué lindo Campo 9, Ciudad del Este, Hernán Arias, todo el país, de hecho, en sintonía. Estamos con todo. Todo mi apoyo desde Capibarú. Dice otro comentario también que va llegando a través del WhatsApp. Están en todos lados ustedes aquí en el Instagram. Muchos comentarios también. Vamos, amarillos, que ganamos. Marina, mi campeona. Vamos, equipo rojo, dice Chachi. En otro comentario también aquí en el Instagram. Deja, empezá a escribir que te vamos a ir leyendo. Hay muchas percepciones de Marmolejo también desde Bolivia. Morales, desde WhatsApp, que deja otro mensaje. Hola, Calle 7, ansiosa de verlos. Ya preguntaba si iban a volver. Muy feliz esperando verlos. Bueno, acá estamos con los Muñez, con Dani, con Cas, con todos los gladiadores. Estamos acá todos los días a las 5:30 de la tarde. Y en un rato más vamos a seguir leyéndolos, si les parece, Muñez. Qué gusto, me encanta leer a todos nuestra fanaticada. Me encanta que estén tan activos en redes sociales y así tienen que seguir hasta el último minuto de este día 1 y por todo lo que se venga adelante. La gente quiere saber cómo nos preparamos para llegar al día de hoy. ¿Qué hicieron los gladiadores en todo este tiempo? Lo vamos a ver en el siguiente Doc Reality. Muy emocionado, se dio la oportunidad, lo estoy aprovechando, espero que esta sea una buena temporada y podamos tener buenos resultados. Ya me rompí de todo y acá estoy, ¿qué más? O sea, nada puede contra mí. Solamente vengo a ser el bailarín, sino el gladiador. Una mezcla total que yo creo que promete mucho. Cada uno de los participantes de la primera y la segunda que están convocados para esta tercera vienen con hambre, con sed de ganar, de victoria y de ser los grandes campeones, pero solamente vamos a tener a dos grandes campeones, así que vamos a ver quiénes son los favoritos de la gente también y de la fanaticada. Yo creo que tanto los protagonistas como los antagonistas se van a llegar a potenciar muchísimo, va a dar mucho más gusto y yo creo que los chicos ahora ya van a venir también con mucha más actitud. Si teníamos actitud en la primera y la segunda temporada, ahora la van a romper.
emotiva, emotiva preparación de los gladiadores, los 24 en esta tercera temporada. Y ahora, saca el teléfono, porque lo que vamos a hacer es mostrarte, tomar las fotos, videos. Ellos son los gladiadores. Le damos la bienvenida a los 24 gladiadores de esta tercera temporada de Calle 7. La furia roja no para, no le da un respiro y ya empieza a hacer un cruce de miradas con el otro equipo, la marea amarilla, que también viene fuerte. Dos equipos que van a pelear a partir de hoy, más que nunca, día a día, para llegar obviamente a ese destino, la victoria y el orgullo. ¿Cómo se siente por ahí lo del búnker amarillo? Lo que voy a hacer es irme justamente hasta donde están ellos para saber cómo se sienten. Si bien acá hay algunos gladiadores que ya formaban parte luego del equipo amarillo, me imagino que están contentos de volver. Tu caso, Alan, bienvenido. Muchas gracias, Paz. Yo estoy contentísimo por el equipo amarillo y voy a darlo con todo siempre. Ay, amada, vos no estás contenta, vos no estás feliz. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te gusta? Hoy es Genshin. Ay, pero Genshin, en serio. Mi sangre es rojo, mi color es rojo, yo soy fuego. Carol, bienvenida, Carol. Buenas tardes, Cass. Así mismo, ahora vas a conocer lo que es felicidad, Steffi. Yo te digo porque ya estaba en el amarillo y no hay cosa más feliz que estar en este momento. Y te lo dice alguien que justamente estuvo en el equipo amarillo en la temporada que estuvo. Así que, Marmolejo, contigo lo que quiero hablar, porque quiero saber cómo te recibieron los chicos. ¿Qué tal? ¿Estás formando parte del equipo amarillo? ¿Estás contento? Contame todo. La verdad que estoy súper contento de formar equipo amarillo. Amo el amarillo y esta temporada me voy a arrasar para salir campeón con todos los chicos. Bueno, ¿y qué tal te recibieron? Respóndeme eso. ¿Te querés hacer el ñembotado con esa pregunta? ¿Cómo? ¿Querés hacerte el ñembota con esa pregunta? Decime, ¿cómo te recibieron los chicos? Bueno, la llegada no fue tan bien, pero ay, ay, ay. Yo creo que de a poco me voy adaptando. Bueno, medio que no le creen tanto a Marmolejo, pero quiero saber, así como hablamos con los chicos del equipo amarillo, ¿cómo están los chicos de la Furia Roja, Leo? Bueno, tenemos sorpresas en el equipo rojo. Primero, Ara, que estuvo en el amarillo también. Ara, ¿cómo te sentís, Araceli? Realmente más contenta que nunca. Araceli, nuevo nombre y renovada. ¿Quieren ver competencia? Competencia les voy a dar. ¿A quién te gustaría mandarle a la banca del equipo amarillo de las chicas? ¿A quién que la mirás y decís, se tiene que ir a la banca ya mismo? Cualquiera la que venga, la primerita nominada, le mando acá. Bueno, luego está también Goku Mar. ¿Quién iba a decir Goku Mar desde Caguazú para todo el país? Bueno, equipo rojo, ¿cómo lo tomaste? Realmente, ya incendia la calle 7, güey, que íbamos a la hija, güey, con Aves, allá, pues, metete la legatúa siempre. ¡Vamos, rojo! ¿Qué pasa, Sol? ¿Por qué el primer día me sigue? ¿Qué es eso? No, y por Osmar nomás, porque tengo una indiferencia con él. ¿Qué pasó con...? Bueno, ¿me contás en el live, te parece? Sí, te cuento todo. Ok, arroba calle 7, me crea una indiferencia, Osmar, con Sol. Así las sensaciones aquí en el búnker rojo. Bueno, ahora se viene también un momento importante, Dani. Se viene un momento súper importante antes de los problemas, antes de los conflictos. Ya tenemos a los equipos formados. Ahora necesitamos conocer a los postulantes que van a pelear por la capitanía, por el liderazgo de cada uno de los equipos. La consulta va para toda la Furia Roja. Levanten las manos los que quieren la capitanía de la Furia Roja. Isaac y Facu, por favor, vengan para acá, gladiadores. Son los dos postulantes que van a pelear por la capitanía de la Furia Roja. Por favor, pónganse acá al lado. Isaac, también Facu. Rápidamente, ¿por qué te mereces ese brazalete? Como vi, me vine a demostrar que soy un buen competidor, a mostrar cómo se maneja un equipo y estoy pensado llevar a la final a mi equipo. Bueno, y por acá Spider-Zack, quien en la primera temporada en algún momento amagó ser capitán de la Furia Roja. Hoy, ¿por qué crees que tenés que tener este cargo? Bueno, yo creo que en la primera temporada ya demostré que yo le pongo corazón a todo y creo que por ser campeón me merezco pelear por la capitanía de este equipo. Ellos van a tener que demostrar compitiendo, van a tener que demostrar que realmente están preparados para ser capitanes. Cass, necesitamos conocer quiénes son los postulantes de la marea amarilla. Claro, el mismo procedimiento también lo va a enfrentar el equipo amarillo, así que necesito que levanten la mano los gladiadores del equipo amarillo.
que creen que tienen todas las cualidades y aptitudes para ser capitán. A Marmolejo le veo primero, ¿y quién más? Atos, no me sorprende, vengan chicos hasta donde estoy yo. Esta va a ser una competencia sumamente intensa la que se va a dar entre estos dos gladiadores. Así que, primeramente, Marmolejo, no me sorprende que quieras ser capitán. Tampoco me sorprende de tu parte, Atos, porque fuiste capitán en tu temporada. ¿Por qué crees, y que las fanaticadas sepan, por qué crees vos que te mereces el puesto y la cinta de capitán? Yo me siento capaz de liderar un equipo, tengo la capacidad y la experiencia y prometo al equipo amarillo salir campeón con todo el equipo a mi lado. Ahora bien, Atos, una nueva temporada, un nuevo deseo tuyo de ser capitán. ¿Por qué crees que en esta tercera temporada vos tenés absolutamente todo para ser el capitán? Esta temporada voy a presentarles un acto recargado, un acto que no se equivoca más. Estuve entrenando muy fuerte y no me lo voy a ganar. Voy a esforzarme cada día por este puesto. Ellos son los gladiadores que ya nomás se tienen que empezar a preparar para lo que va a ser la primera competencia del día. La primera competencia por la capitanía, por el liderazgo de tanto el equipo rojo como del equipo amarillo. Chicos, adelante por favor, pasen ya nosotros. Dani, vamos a hacer ahora nuestro primer grito de la tercera temporada. Ay, 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 cómo extrañamos este momento acá realmente. Y la fanaticada también me imagino que está vibrando. En casa, en la oficina. Y obviamente ellos van a tener que demostrar a través de la competencia que están preparados para ocupar ese brazalete. Y obviamente, ¿quién mejor que pueda explicar la competencia? El señor juez. Claro, el señor juez es el que nos va a acompañar ahora mismo en este lugar para contarnos cuál es la competencia y en qué consiste. Ya la adelantamos hace un rato, ya les dijimos que es Gran 7 esta competencia, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es? Señor juez Coco, díganos usted en qué consiste esta primera competencia. Bueno, el circuito Gran 7, los competidores deberán empezar en el puente 2.0, por lo menos pisando con un pie cada peldaño. Si tocan los costados, van a ser sancionados. Si llegan a caer del puente, tienen que regresar nuevamente para hacer desde el comienzo. Una vez que llegan y hacen bien el puente 2.0, agarran el mosquetón que está ahí colocado por la torre, enhebran por la cuerda. Una vez que llegan arriba, sacan el mosquetón, se enganchan al arnés de seguridad y se ponen a la tirolesa. Bajan por la tirolesa, luego llegan al caño, se tienen que enganchar nuevamente, suben al caño, tocan la campana con el pañuelo en su poder y luego hacen el mismo circuito de vuelta. Una vez que toquen la campanada, ahí termina el circuito. El circuito ya se contabiliza una campana. Okay. Tienen que volver nuevamente a agarrar el pañuelo. ¿Cuánto tiempo van a estar compitiendo los chicos? 6 minutos. Okay. Opa. Gracias, señor juez. Todo claro, tanto para Spider-Sack como también para Faco. Circuito Gran 7 es la primera competencia. Y 6 minutos de competencia es lo que van a estar enfrentando Faco e Isaac. Llegó Dani, finalmente llegó. Al fin volvemos a decir, grítalo desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora de... Y son dos gladiadores muy buenos, muy destacados en su respectiva temporada, los que ahora mismo se están enfrentando por la capitanía. Es Isaac, el campeón de la primera temporada, y es Facu, el que estuvo ahí a segundos, a centímetros de ser el campeón de la primera temporada. Esto me parece un déjà vu, me trae recuerdos de la primera temporada cuando estábamos llegando a su final. Y ojo, porque son dos gladiadores que vinieron con sed, que vinieron con hambre, no solamente de ganar esta tercera temporada, sino también de ocupar el brazalete de capitanes. Ojo, ahí está Facu, ya enhebrando, como bien indicó el señor juez, la cuerda. Lo mismo está haciendo Spider-Sack. Hasta el momento, Cass, vemos una primera competencia muy pareja. Súper pareja. Y justamente esta es la parte, la etapa de esta competencia, de este circuito más complicado, porque la parte de enhebrar ese mosquetón es donde más ellos podrían llegar a perder tiempo. Vuelven a estar parejos y este es el momento en el cual se van a enganchar.
Casares y Sackel, que primeramente logra engancharse, pero ya nomás le sigue también Facu, quien de los dos será el primero en lanzarse por la tirolesa. Vuelve a ser parejo y al mismo tiempo prácticamente se lanza. Un circuito que tiene todo, tiene piso, tiene casi algo acuático porque pasan arriba de la pileta y también tiene altura con las tirolesas y la torre. Mucha gente, Muñe, está opinando a través de las redes sociales. Por favor, contame qué dice la fanaticada en @calle7py. Por supuesto, mucha gente expectante. Sí, desde que arrancó el programa, más de 2.000 espectadores. Un abrazo grande a todos. Facu gana para mí, dice Cintia. Vamos, Isaac, mi campeón, dice Maga también. Saludos para Marina, dice Santiago. Bueno, fanático de Marina que está también presente. ¿Quién va ganando? Pregunta Fati. Por ahora, por distancia, pero solo por distancia, Facu va ganando. No puedo creer lo que estoy viendo. Por fin volvieron. Está lento Facu, dice otro comentario también. Dale, Isaac, soy el amarillo, pero te merece la capitanía, dice Isaías. Bueno, atención, porque da poquito, nos vamos acercando a la mitad de la competencia. 3 minutos 51 segundos y la capitanía es solo para uno. El primer gladiador en dar la campanada fue justamente Facu y es él el que ahora mismo está empezando a tener más ventaja por sobre Isaac. De igual manera, jamás se canta victoria antes de tiempo hasta que nosotros hagamos el conteo regresivo. Ahí recién se va a estar determinando la victoria entre Facu e Isaac. Solamente uno de ellos dos va a poder ser el capitán de la Furia Roja. Y hablando de la Furia Roja, en el búnker de la Furia Roja hay opiniones divididas. Por un lado están los que están apoyando a Spider-Sack. Por el otro lado están los pro-Facu. Así se hacen llamar, así se hacen denotar. Así que, Muñe, si de por ahí puedes infiltrarte en el búnker rojo, contame, ¿cuál es el favorito para ellos? Omar, ¿a quién alentas? ¿Quién crees que sea capitán? ¡Vamos, Isaac! ¡Voy a poder! ¡Rápido! Le da su apoyo para Isaac. Mauro, otro gran entendido también. ¿Quién tendría que ganar? ¡Dale, Facu! ¡Vos podés más rápido! Le da Facu y a las chicas. Le pregunto a Vane, ¿quién le apoyás? ¡Dale, Facu! ¡No le mires a Isaac! ¡Seguí más rápido! El apoyo de la ex capitana Gaby. ¿Para quién va? ¡Vamos, Isaac! ¡Dale, concentrado! Muy divididas las decisiones. La campeona le está dando su apoyo al campeón. El momento ahora en el que Facu va a empezar a enhebrar ese mosquetón y en la misma instancia de este circuito. Vamos a olvidarnos de recordar a toda la fanaticada que estas competencias están realizadas por profesionales, por gladiadores que se preparan tanto físicamente como también emocionalmente para cada una de las competencias. Así que no practiquen en casa, no intenten, no. Porque solamente lo pueden hacer. ¡Dos minutos! ¡Ojo! Cuidado, porque la pañoleta de Facu cayó a la piscina, pero logró tomarla. Recupera esa pañoleta y ahora se empieza a pelear con ese mosquetón. Y Isaac es el que ahora está prácticamente tomando un poco de ventaja. Se enredó con la cuerda de seguridad, pero ya lo logra y empieza a escalar hacia esa campanada. Facu va a tratar al máximo de recuperar la distancia perdida. Recordemos que esta pasada solamente la hacen Spider-Sack y Facu, porque ellos son los candidatos de la Furia Roja que están peleando justamente por la capitanía de su equipo. Una gran responsabilidad también que va a llevar el gladiador ganador de este primer circuito de la tarde. No puede ser que te hayas prendido recién a Telefuturo, pero en caso de que así haya sido, esta competencia que estás viendo es una competencia que corresponde a la capitanía del equipo rojo. Cada equipo debe de tener su capitán. Y ahora, entre Facu y Isaac, a través de competencia, vamos a conocer quién de ellos se va a convertir ¡un minuto! En el líder del equipo rojo. Cada vez más cerca de conocer al capitán de la Furia Roja, Dani. Atención, porque queda menos tiempo, muy poco, para conocer a ese capitán, a ese líder. Están muy parejos, pero ahora el que toma una leve ventaja por distancia es Spider-Sack, que ya toma la pañoleta y se acerca nuevamente con ese puente a la torre. ¡Ojo! Esto casi termina en cuestión de segundos. Exactamente. Cada vez faltan menos segundos. Cada vez falta menos para nuestro conteo regresivo y el que está teniendo problemas con esos peldaños es Facu. De este lado, Isaac sigue avanzando y del otro lado, segundos. En el búnker de la Furia Roja, veo caras largas. La competencia termina cuando hacemos la cuenta regresiva y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Termina así la primera competencia. Se define así el líder del equipo rojo. Y es el señor juez el que va a venir hasta nosotros para darnos la noticia. Señor juez, el capitán
Y la Furia Roja entonces es... Es el Capitán Isaac. Spider-Zack es el nuevo capitán de la Furia Roja. Venite para acá, Spider-Zack, que ya tiene el brazalete en la mano. Isaac, campeón de la primera temporada. Isaac, vení hasta donde estamos nosotros, que queremos hablar contigo. Queremos saber cómo te sentís al recibir esa cinta. Sos el capitán de la Furia Roja, campeón de la primera temporada. ¿Cómo te sentís? Bueno, como dije, campeón la primera temporada y creo que luchar por la capitanía y a todos los que no me apoyaron van a ser los primeros nominados. ¡Epa! Gran amenaza y apenas estamos arrancando la primera edición. Paco, volvé al búnker, trata de amigarte con los gladiadores que justamente no están tan contentos con tu capitanía y disfruta. Vas a enfrentarte a una temporada intensa en la cual vas a tener que llevarle la victoria a la Furia Roja. Adelante, Isaac, podés pasar al búnker. Ojo, el equipo rojo ya tiene también opiniones. Justamente mencionábamos que había opiniones divididas, pero queremos escuchar qué pasa con Facu, porque estaba muy nervioso, creo yo. Sí, porque Facu no le pasa la mano. A ver, un ratito, Isaac, puedes pasar. Vamos a ver un rato con Facu, está un poco nervioso en este momento. Facu, primero, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué esa distancia en donde perdiste? Tuvo un problema en el peldaño, pero siento que ganó por suerte nomás otra vez. Bueno, ahora vas a alentar a tu capitán, a Isaac. No. ¿Por qué? Porque no, porque ganó por eso. ¿Pero es tu capitán ahora? Igual, tiene mi apoyo. No tiene mi apoyo, dice Facu. Bueno, esto puede empezar a dividir el equipo rojo ya en el primer día. A ver, Laisa, por favor, ¿qué opinas de tu capitán? Me parece, sí, que Isaac tiene varias habilidades, pero habilidad de liderazgo no tiene. O sea, es un buen competidor, pero le falta liderazgo. Sí, eso es algo que a mí me preocupa. Pero... ¿Qué pasa, Sol? De campeón no tiene nada. Y se la pasa subestimando a las personas que no pueden o no tienen la misma capacidad que él. Esto se pone impresionante en el arranque. A ver, por favor, Araceli. Somos un equipo y la capitanía ya tiene Isaac. Ya no importa quién perdió acá. Tenemos que unirnos y apoyarnos entre todos, porque si no, no vamos a salir adelante. ¿Vos que lo conocés a Isaac y fue la primera temporada, Vané? ¿Es cierto que es buen gladiador, pero no tiene liderazgo? Capaz él ganó, sabemos eso, pero creo que le falta un poco más de respeto hacia las otras personas. Isaac siempre tiene este problema de querer subestimar de repente. Sabemos que es campeón, pero creo que le falta algunos valores. Isaac, ¿esto es así? ¿Es como que vos sos el campeón y has subestimado un poquito al equipo? Jamás. Y ahora le voy a demostrar al equipo que sí, puedo liderar un equipo. Bueno, ya empezamos mal. ¿Cómo quieren progresar así? Yo quiero llevarle a la cima al equipo y me pagan así. Me gané compitiendo. Cortito, Omar, último, rápido. Yo sí quiero que Isaac sepa que Apple me tenía confiante, Yo confío en vos y vamos. Bueno, ahí está la palabra de Omar. Le hice chupame y acá lo ven rojo, Muñez. Y tiene que estar bien, pues, con el capitán. Está bien también lo que está haciendo Omar. Es diplomático. Muy temprano, igual, para arrancar ya así con ese conflicto la Furia Roja. No me sorprende que estén arrancando así. ¿Cuántos meses estuvieron esperando por esto? Y ahora sí hay muchos humores y muchos caracteres que van a chocar fuertísimo en esta tercera temporada. Así que no sorprende que ya hayan conflictos en el inicio. Tenemos que conocer al capitán del equipo amarillo. Marmolejo y Atos ya están preparados. Ellos ya quieren enfrentarse a esta competencia que es Gran 7. La competencia que va a determinar quién de ellos dos se va a convertir en el líder de esta temporada. Chicos, Atos, Marmolejo, pasen por favor para prepararse y ubicarse en los lugares por donde ustedes van a estar arrancando esta competencia. Ya no hace falta explicación porque ya el juez nos dijo en qué consistía esta competencia. Las reglas están claras para cada uno de estos gladiadores que van a pelear por la capitanía de la Marea Amarilla. Atención, Atos. Atención, Marmolejo. Porque esto arranca cuando decimos... ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Empieza la competencia y esta vez vamos a ver por primera vez en Calle 7 Paraguay a Marmolejo compitiendo. Atos ahora mismo va a tener que demostrar nuevamente
si es que tiene la capacidad, la habilidad para llevarse la capitanía del equipo amarillo. Más del 60% de nuestra fanaticada en redes sociales está diciendo que quiere que Atos o que cree que Atos va a ser el capitán del equipo amarillo. Poco más del 30% está diciendo que tal vez sea Marmolejo quien ahora mismo está recibiendo ya una amonestación por parte del señor juez. Marmolejo recién fue retenido, incluso casi cayó del puente, pero finalmente pudo aferrarse a los bordes y finalmente seguir su camino. Ahora está nevando, subiendo por la torre los mismos Atos. Y nosotros queremos saber todo lo que está pasando en las redes sociales. Muñe, ¿cómo anda la cosa en arroba calle 7PY? Muy bien, bien dividido, por supuesto. Vamos Atos, dice en este caso Pau Figueredo. Vamos Alan, también dice Mabel. Vamos Atos, que tenés que ganar, dice Anita. Marmolejo, te doy mi voto de confianza. Dale con todo al equipo amarillo. Y aquí están los gladiadores observando atentamente la amada. ¿Quién quiere que sea el capitán? Quiero que sea Marmolejo. Marmolejo, y se ría Steffi, como si fuera un chiste. ¿Quién quiere que sea capitán, Enzo? Marmolejo. Marmolejo también. Jesús, ¿quién quiere que sea capitán? Voy con Atos. Voy con Atos, dice Jesús. Por ahora, la mayoría del amarillo quiere que su capitán sea Marmolejo. Y Jesús no iba a ir contra su brother. Es su brother, es su amigo, obviamente, que lo iba a apoyar en esta. Pero el que está teniendo ahora mucha ventaja es justamente Marmolejo, quien arrancó rezagado, pero ahora ya recuperó distancia. En este momento, en la escalera 2.0, es donde ambos se encuentran y podrían llegar a tener una distancia pareja. Esto, obvio, puede cambiar. Si bien Marmolejo es uno de los más nuevos en esta tercera temporada, obviamente ya se empezó a ganar el cariño de sus compañeros, y no solamente de los compañeros, sino también de la fanaticada que no para de opinar a través de las redes sociales. Queremos que dejes en arroba calle7py tu apoyo, tu mensaje, y obviamente también que nos cuentes cuál es tu equipo favorito. Marmolejo armando el puente, lo mismo está haciendo Atos, dos gladiadores que llevan esta competencia muy pareja. Yo sé que ustedes nos extrañaron mucho tiempo, todos estos meses se estuvieron preguntando cuándo iba a llegar este día. Es momento de que se manifiesten a través de las redes sociales y nos cuenten qué tanto nos extrañaron, y por sobre todo le den su apoyo a todos los gladiadores a través de arroba calle7py. Sigue pareja la competencia entre Atos y Marmolejo. Los dos están cerca de las estructuras. ¿Quién será el primero en meterse y empezar a enhebrar? Vuelven a ser parejos, vuelven a estar parejos tanto Marmolejo como Atos. Dos tremendos gladiadores que se disputan el liderazgo del equipo amarillo. Y no se olviden que el equipo de jueces nuevamente forma parte también de esta tercera temporada. Ya lo vemos al juez Esteban, también el juez Coco, chequeando que cada uno de los gladiadores cumplan con todas las reglas propias de esta competencia. Ya vimos que en caso de incumplir, obviamente van a tener una sanción y una retención, como pasó con Marmolejo. Desde las alturas, desde la cima de la torre, llega el momento de la tirolesa y Atos toma ventaja. Es Atos el que en esta vuelta toma ventaja, pero rápidamente Marmolejo llegó hasta la colchoneta. Va a sacarse ese mosquetón y está ahí en el mosquetón donde Atos tuvo un retraso, y eso es lo que ahora lo lleva por delante a Marmolejo. Marmolejo con un pequeño problema al arrancar, y obviamente esto le permitió que Atos pueda igualar la distancia. Más parejo que nunca. Ahí está Atos, ahí está Marmolejo, y Atos ya dio la campanada, y esto le permite estar más cerca de la capitanía. El tiempo sigue corriendo. El tiempo es algo que Marmolejo y Atos tienen que aprovechar, cuidar, porque es justamente lo que tienen que tener de su lado para acercarse a la capitanía. Sigue avanzando ese cronómetro y nuevamente están prácticamente parejos. Le está costando a Marmolejo sacar ese peldaño. Lo logra y continúa avanzando mientras un Atos de este lado está bastante avanzado. Y la cantidad de comentarios que vamos recibiendo en el vivo de arroba calle7py en Instagram es una locura. Muñe, ¿los comentarios de apoyo para quién van? ¿Van para Marmolejo o van para Atos? Se replica prácticamente la encuesta. Hasta ahora, más
más comentarios para Atos, pero también así para Marmolejo, como Talía, que dice, Marmolejo a ganar, me impresiona cómo compite Atos, va ganando, dice Yuli también, vamos Marmolejo, hazlo todo, dice Liz, dejando su apoyo, sea quien sea el capitán, tiene que ser el líder para que el equipo amarillo le pueda ir bien, dice otro comentario también, en Bolivia era un muy buen gladiador, dice Mavi, es verdad, y ahora está aquí con nosotros, fuerza Atos, vos podés, vamos a ganar, Atos, por más que seas del amarillo, te voy a apoyar, ah, claro, este era del rojo, evidentemente. Atención, porque quedan 44 segundos y el tiempo no para. ¡Solo sigue! ¡Ay, ay, ay! En breve se define quién va a ser el líder, quién va a ser el gladiador que va a llevar todos los días esa cinta que tiene Dani en su poder. En segundos vamos a conocer al líder del equipo amarillo. ¿Será Atos? ¿Será Marmolejo? Ya estamos llegando a la recta final y ninguno afloja. Ninguno para. Ambos quieren ser gladiadores, pero solamente uno puede ser el capitán. Esto termina cuando hacemos la cuenta regresiva en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! De esta manera y con la presencia del señor juez, confirmamos quién es el gladiador que se lleva la capitanía del equipo amarillo. Y Dani, el nuevo capitán del equipo amarillo es Atos. Atos es el nuevo líder de la marea amarilla. Un gladiador que dejó absolutamente todo. Ese abrazo de compañeros con Marmolejo. Atos, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo tomás este nuevo desafío? Bien, no me intimidó ni un poco las competencias. La experiencia tiene Marmolejo. Yo estuve entrenando duro, me superé a mí mismo todos los días y hoy lo demostré. Este es tu momento, Atos, y esta vuelta me imagino que vas a enfrentar una capitanía aprendiendo de los errores del pasado. Totalmente. Este es un Atos renovado. Y no solo en mi conducta, sino por el color también. Atos es el capitán del equipo amarillo. Es Atos el que ahora va a estar llevando adelante al equipo amarillo, pero así, como vemos este lado de la historia, tenemos que ir hasta el otro lado. Leo, ¿estás con Marmolejo? Sí, así es, estamos con Marmolejo, que se va quitando el arnés. Bueno, las primeras palabras ya aquí en Paraguay. Primero, estuvo muy pareja la competencia. Y segundo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Atos es el capitán? No, está bien, yo lo felicito a Atos, hizo una muy buena competencia. Yo creo que me falta un poco adaptarme a las competencias que hacen aquí en Paraguay. Muy contento por la capitanía de Atos. Vamos a dar lo mejor. Tenemos un buen equipo y vamos a progresar. Tuviste complicaciones con el mosquetón también. Uno dice, o yo al menos, y mucha gente decía, con tanta experiencia en otras temporadas, los problemas de mosquetón vuelven a ocurrir. Bueno, claro, siempre pasa el problema de los mosquetones. Igual se me trancó un poco el tema de los rieles. Pero son cosas que pasan. Ahora a seguir mejorando y vamos equipo amarillo. En la temporada pasada hicimos el tutorial. Es para arriba, para abajo, para atrás. Es muy fácil. Así que, Marmolejo, bueno, ahora todo el éxito. Dale, vamos con todo amarillo. Buenísima la respuesta y también la reacción que tuvieron tanto Atos como Marmolejo, porque ambos por lo menos se abrazaron, se dieron la mano, cosa que no pasó en el equipo rojo. Ellos se dieron el voto de confianza. Ellos sí tuvieron una reacción bastante, bastante buena, bastante agradable, pero no pasó eso en el equipo rojo. Qué gusto volver a las pantallas de Telefuturo con esta competencia. Y lo que está sintiendo la fanaticada del otro lado es una locura. Si nosotros estamos emocionados, no me imagino la gente en casa. Ya tienen capitanes los respectivos equipos. Ya el equipo rojo lo tiene como capitán al campeón de la primera temporada. El equipo amarillo lo tiene como campeón a Atos, que como bien decía al comienzo, viene recargado. No dejé de entrenar, entrené muchísimo y hay un nuevo Atos que va a estar en esta tercera temporada. Lo demostró en esa primera competencia en la cual se estuvo midiendo contra Marmolejo y ni me imagino cómo estará la gente, nuestra fanaticada en redes sociales. Así que, Leo, desde donde estés, transmitinos todos los mensajes de nuestra gente. Bueno, ahora hay mucho apoyo porque estábamos hablando con Atos justamente y le hacía la pregunta recién. Ya fue capitán del rojo, ahora del amarillo. Tus primeros minutos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te recibieron ellos? Bien, por suerte la aceptación fue genial por parte de mis compañeros. Estoy muy contento por ese lado. Espero que el público también me acepte de la mejor manera. Pienso liderar este equipo de la manera más noble que hay. A todos los fanáticos del amarillo, la temporada pasada te miraban de lejos porque eras del rojo. Ahora, ¿qué le decís a toda esa gran marea amarilla?
Yo nunca competí por colores, competí por mí. Pero ahora que soy el amarillo, voy a representarlo con toda mi fuerza. Ahí va el apoyo, entonces, de datos para toda la fanaticada. Y un saludo grande. En la pausa estábamos 5.000 conectados, Muñoz. Wow. Hoy estamos metiendo récord, ya primer día impresionante en arroba calle 7 PY. La fanaticada que siempre está al pie del cañón. Es que nos extrañaron, es que querían que volvamos, querían que se dé este día. Y me encanta que hayan 5.000, me encanta que estén todos conectados porque nos extrañaron mucho. Y nosotros también les extrañamos muchísimo y estamos felices de estar acompañándoles a ustedes. Desde hoy, todas las tardes a las 5.30 en Telefuturo. ¡Qué gusto que da volver! Da gusto volver y obviamente da gusto competir, que es lo que hacemos en Calle 7. La primera competencia, una única, va a definir al equipo ganador de este día. Es la cinta. Y por eso, señor juez, la cinta duelo, que es algo nuevo que vamos a tener en esta tercera temporada, digo bien. Señor juez, ¿de qué se trata la cinta duelo, que es algo nuevo en esta tercera temporada? ¿Viste ese rombo? Cada extremo parte un competidor. Al pitazo tienen que salir. El primero que toque la campana gana el duelo. Está estrictamente prohibido moverle la cinta al rival. ¿Ya? Opa. Si yo salgo primero y mi rival no sale, no puede moverme la cinta. Si hacen eso, de lo contrario, automáticamente pierden el duelo. Ok. ¿Están claras las reglas? ¿Ustedes, fanaticadas en sus casas, lo entendieron? Entonces, nuevamente, llega el momento, Dani. Más que nunca. En esta cinta en duelo arranca la primera competencia que define al ganador del día cuando decimos ¡llegó la hora de competir! En duelo se enfrentan Isaac y Marmolejo. ¡Ay, ay, ay! Ellos se enfrentan en este duelo de la cinta doble cuando decimos ¡Calle 7! Es una competencia bastante intensa, la cinta en duelo. Ya perdieron una chance, se viene la segunda y vamos a ver si es que lo logra Isaac, si es que lo logra Marmolejo. Ya cayó Isaac, pierde su oportunidad y el que ahora busca la campanada para el equipo amarillo es Marmolejo. Lo logra y le da el primer punto al equipo amarillo. Se prepara el siguiente duelo de mujeres. Gaby versus Marina. Marina versus Gaby. ¡Qué potente duelo entre estas dos gladiadoras! ¡Atención, chicas! Porque arranca la cinta en duelo cuando decimos ¡tres, dos, uno! ¡Calle 7! Las dos son tremendas gladiadoras. Las dos son las campeonas de este reality. ¿Será que Gaby le va a dar el primer punto al equipo rojo? Marina ya está bastante adelantada, ya está caminando por esa cinta y se va acercando, pero lastimosamente cae. Ay, 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 ese resbalón, casi, casi estaba llegando a la campanada, pero finalmente se fue para el agua. Ahí lo vemos nuevamente a Gaby, lo mismo Marina, en cada uno de los extremos, pero no. Gaby cae y vamos a ver si Marina se acerca a la campanada. En caso, el equipo amarillo, de la mano de Marina, de una campanada, sería y es la segunda para la marea amarilla. Segunda campanada que da el equipo amarillo y nuevamente son los gladiadores los que se empiezan a preparar. Facu versus Jesús. Este es el duelo que se viene ahora cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Tiene un peso demasiado grande encima Facu porque tiene que darle un punto, algo de ventaja a la Furia Roja. Jesús, obviamente que le quiere mantener arriba al equipo amarillo. ¿Quién lo va a lograr? Competencia recargada para esta tercera temporada, la gran batalla, donde como ven a través de todas las pantallas que están ahí acompañando la tarde a las familias paraguayas, están los mejores de los mejores. Gladiadores que buscan el honor, que buscan la victoria y en este caso buscan consagrarse como los campeones de esta primera jornada. Nuevamente vuelve a salir Facu. Jesús ya lo alcanzó, llegó hasta casi dar esa campanada Facu, pero ahora el que podría llegar a hacerlo es Facu. No lo logra y pasamos al siguiente duelo. Se preparan las gladiadoras que van a estar enfrentándose en este duelo. Ellas son Vane versus Liz. Atención, gladiadoras. Primera temporada versus segunda temporada.
Ahí están ellas concentradas. ¡Qué mirada, Vane! Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! La responsabilidad que tiene Vane es enorme, pero cae casi al salir. Lo mismo pasa con Liz. Nuevamente van por otra chance, por otro intento. ¿Será que lo va a lograr Liz? ¿Será que le va a seguir teniendo adelante a su equipo amarillo? ¡No lo logran! Las dos caen casi al mismo tiempo a la piscina y se viene otro intento. Por favor, Muñe, vos que estás ahí arriba, que todos lo sabés en arroba calle 7 PY, ¿cómo ves los pálpitos a través de los comentarios de la fanaticada? El apoyo que llega para ambos gladiadores. Nos puede Liz, vamos Liz, vamos amarillo, dice Cielo también. Vamos Jesús, aguante el equipo amarillo, dice Nilda también en este caso. Tienen que tener más tranquilidad, dice otro comentario. Gaby tuvo que caerse para dejarle ganar a Marina, dice Esteban también. Nunca pensé decir esto, vamos Liz, dice otro comentario también. Bueno, un saludo a todos. Un intento más tienen las gladiadoras para tratar de buscar una campanada. Y si no lo logran, pasamos nuevamente al siguiente duelo y es lo que termina por pasar. Los gladiadores se preparan y los que se van a estar enfrentando ahora son Ángel versus Jesús. Atención Ángel, atención Jesús, ellos ya están preparados. Y se viene este duelo cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Se reincorporan y van a tratar de buscar esa chance, ese punto para sus respectivos equipos. La presión que tiene Ángel obviamente es mucho mayor en comparación a Jesús, que en su equipo ya lograron sumar los 2 puntos. Esto única y exclusivamente va a estar determinando al ganador del día. A partir de mañana empiezan los ciclos. La marea amarilla viene sacando la delantera, como bien dijiste, Gas, con 2 puntos que han logrado tocando la campanada. Este duelo se viene muy complicado hasta el momento. Jesús no lo logra. Si bien estaba buscando el equilibrio, lo mismo está haciendo Ángel. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que uno de los dos va a lograr la campanada? Lo vamos a ver en cuestión de minutos. Y lo logra Ángel. Le da una campanada, un punto de ventaja al equipo rojo. Se viene otro duelo. Se viene Araceli versus Carol. Carol versus Araceli. Atención, gladiadoras. Porque el duelo arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Dos tremendas gladiadoras muy queridas por la fanaticada. No lo logran al primer intento y ya van directamente a encarar la segunda oportunidad que tienen. Y la responsabilidad que tiene Ara, la presión es muy grande. El equipo rojo quiere esto, un punto más, y es Ara la que logra el empate para la Furia Roja. La Furia Roja empieza a remontar y ahora le toca el duelo a Osmar versus Alan, con Guzmán versus el Funky Boy. Atención, muchachos. Atención, gladiadores. Porque este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Con todo arrancan Osmar y Alan, que son dos gladiadores que en sus respectivas temporadas se lucieron. Está teniendo problemas para salir de la pileta. Osmar lo logra y Alan no pierde el tiempo. De una ya en cara, pero no logra dar. ¡Qué momento! Tampoco lo logra Osmar, que terminó cayendo. Ellos son favoritos tanto de la primera como de la segunda temporada. Muñe, ¿cuáles son los comentarios que vamos recibiendo en arroba calle 7 PY? Ahí está el Muñe que está metido en pleno búnker. Por favor, comentame qué están diciendo las compañeras al respecto. Por supuesto, están listándole todo su apoyo a Ala. ¡Ala, no te vayas a curar! Así también Carol. Dale, Ala, vos podés esto. Y por el equipo rojo, Gaby se va a quedar sin vos cuando se acaba el tiempo. ¡Hay nuevo duelo! Se acaba el tiempo y ya pasamos directamente al siguiente duelo. Duelo de gladiadora. Se enfrenta Patty versus Ara. Ellas son las que van a estar enfrentándose en este duelo, Dani, que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Patty y Ara se enfrentan. Ara, por su lado, ahora está conociendo lo que es la batalla, lo que es la verdadera competencia.
audiencia de Calle 7. Del otro lado, Patri la conoce muy bien. Les quiero contar que Ara obviamente entrenó mucho para ponerse al nivel de las gladiadoras. Vamos a ver si este entrenamiento le funciona justamente para dar la campanada. Sale pausada, buscando el equilibrio, pero no. Ambas se encuentran en la pileta. Ahora es la gorda y Patilula que nuevamente va a intentar en un extremo. Hasta el momento, tanto la Furia Roja como la Marea Amarilla tienen 2 puntos acumulados cada uno. Está en un empate y este es el segundo duelo que se está dando después de ese duelo de empate. Todavía no se está logrando la diferencia. La veo a una Gaby dándole muchísimas indicaciones a Patty, pero Patty tampoco lo logra. Se viene ya el último intento para ambas gladiadoras de buscar un punto que les siga aventajando a sus respectivos equipos. Los compañeros piden concentración a ambas. Ahí vemos a Marina también gritándole a Ara. Atención, chicas. Patilú cae a la pileta. ¿Será que Ara va a intentar? Pero no. Ahora se acaba el turno y llega el momento de dar bienvenida al siguiente duelo. Se presentan Mauro versus Enzo. Son ellos los que se tienen que enfrentar. Primera temporada versus un gladiador que arranca, que empieza a conocer la competencia. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! ¿Y será que Enzo lo va a lograr en esta primera pasada, en este estreno? Tremenda caída la que se acaba de pegar justamente Mauro en la piscina. Logró incorporarse rápidamente Enzo y es él el que ya está tratando de salir y encarar la cinta. Cae a la pileta y es ahora Mauro el que bien concentrado mira el objetivo, esa campana. Antes de que suene la campanada, por favor, Muñe, contanos ahora qué dice la gente en arroba calle 7 PY. Muy bien, dale Mauro, dice Kevin. Vamos, Enzo, que vos vas a ganar, dice Andrea también. Leo Muñe, un saludo para Mauro. Bueno, ahí fue el saludo para él. Tranquilo, equipo rojo, dice también. Vamos a ganar hoy, amarillo. Bailó bajo el agua, Mauro, dice Esteban. ¿Qué onda, Mauro? Fuerza, vos podés. Uy, casi lo puede ligar Enzo. Mucha gente conectada comentando en el retorno de Calle 7, tercera temporada. Y justamente a los dos les está costando demasiado desenvolverse en esta competencia. Y lo logra al parecer, pero necesitamos la aprobación del señor juez. No tocó, no tocó. Va a tener que volver a intentarlo. No sonó la campanada, así que recibimos esa respuesta por parte de los jueces. Ellos tienen la última palabra y nuevamente intenta Enzo, pero no lo logra. Es un duelo sin puntos. Tenemos que pasar nuevamente al siguiente duelo. Siguiente duelo de mujeres de gladiadora. Sol versus Marian. Marian versus Sol. ¡Qué miraditas de ambas! Atención, gladiadoras, porque este duelo en la cinta arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! El marcador no se mueve. Creo que esta ya es, este es el cuarto duelo que se está dando y no se está pudiendo mover ese marcador. No podemos terminar el día con un empate. Sigue 2-2 y al menos en este duelo depende de Sol, depende de Marian que se mueva ese marcador. Gaby sigue dándole todas sus indicaciones y apoyo a Sol del otro lado también. Marian está tratando de darlo todo por su equipo para conseguir ese punto. ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién le va a llevar más arriba a su equipo? ¿Será Marian? ¿Será Sol? Y ya la cinta nos tiene acostumbrado a ver caídas épicas, tanto en gladiadores como también en gladiadoras. Ojo, ahí va Sol intentando, será que lo va a lograr, pero al agua fue directamente y puede aprovechar la situación Marian. Marian buscando el equilibrio, pero no. Esto está muy parejo. Estas gladiadoras están peleando tanto por la Furia Roja como también por la Marea Amarilla. Es una de las competencias más demandantes, más difíciles para los gladiadores y esta vez se complicó aún más en la tercera temporada porque va doble. 2 gladiadores al mismo tiempo en extremos tienen que salir a enfrentar. Ahora Marian casi lo logra. Llegó a la mitad del trayecto de la cinta y se concentra. Respira Sol para encarar y salir a buscar ese punto. Bueno, Marian está recibiendo también muchos comentarios por parte de sus compañeros. Vemos a una Ara, a un Enzo, a una Steffi tratando de ayudarles, pero este duelo terminó sin lograr campanada. No se mueve ese marcador. No estamos pudiendo llegar al tercer punto y ahora se viene otro duelo. En este caso se enfrentan Franco versus Santi. Atención, gladiadores, porque este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Franco representando la segunda temporada.
válido. ¡Tres puntos! ¡De una! ¡Ya logró alcanzar Santi en segundos! ¡Qué locura! Parpadeamos y nos perdimos de cómo él enfrentó esta competencia. No dejó respiro para el relato y el equipo de jueces ya confirma que el punto fue válido. ¡Atención! El siguiente duelo, Spider-Sack versus Marmolejo. Atención, gladiadores, porque esta competencia y duelo arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cada siete! Nuevamente se enfrentan. ¡Wow! ¡Qué choque tan fuerte! El verdadero choque de potencia se dio. Se enfrentaron los dos casi al mismo tiempo. Dieron esa campanada, pero es el equipo amarillo el que se lleva un punto más. Se prendió la competencia, se prendió la cinta y ahora nos vamos al siguiente duelo. Gaby versus Marina. Marina versus Gaby. Las gladiadoras que van a pelear por un punto más para sus equipos. Atención, gladiadoras, porque esto arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle! ¡Siete! Esta podría ser una revancha para la campeona de la primera temporada. Va avanzando muy grácil, pero no lo logra. Marina cae justo cuando parecía que estaba a punto de dar esa campanada. Vuelve a mirar, a enfocar su mirada, Gaby, en el objetivo y vamos a ver si es que lo logra, pero no, pierde equilibrio y cae al agua. El equipo amarillo, la marea, está sacando la delantera con 4 puntos, 4 campanadas, mientras que la furia roja tiene 2 campanadas acumuladas. Ojo, una diferencia importante, pero nunca hay que cantar victoria antes de que suene el silbato. Totalmente, antes de que se defina. Pero por sobre todas las cosas, antes de que los señores jueces no hagan sonar bien fuerte ese pitazo, no podemos dar por terminada la competencia. Nuevamente Gaby, enfocada en el objetivo, va avanzando por esa cinta, pero ninguna de las dos logra y van cayendo a la piscina. Se incorporan y ese marcador quiere seguir moviéndose. La fanaticada no deja de opinar en arroba calle 7PY. Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí? Vamos, amarillo, estamos mucho mejor. Gaby es pesada, solo por eso, dice Adri también. Yo creo que tiene mucho que ver el equilibrio. Fuerza, Marina. Ay, casi, dice Mica también en otro comentario. Tú puedes, vamos, equipo rojo desde Bolivia. Todo mi apoyo para Amarillo y Marmolejo. También abrazo grande a toda la comunidad boliviana. Cuando el juez dice basta, no suma ningún punto a ningún equipo. Se viene el siguiente duelo. Exactamente. Ay, ay, ay. Un siguiente duelo y qué tremendo duelo se va a dar entre Facu versus Jesus. ¿Quién de los dos le va a estar dando un punto más a su equipo? Lo vamos a saber, Dani, cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! 18.50 y nuevamente Facu y Chizo se enfrentan. Se anticipó demasiado Facu y cayó. Fue directo a la piscina. Jesus está más que concentrado, procurando darle un punto. No perdió el tiempo y de una ya salió a enfrentar la cinta. Facu, por su parte, concentradísimo. Los integrantes de la Furia Roja también no dejan de dar comentarios desde el borde de la pileta. Lo vemos, por ejemplo, a una Gaby. Está también Franco, Osmar también, que no para de gritar. Bueno, el apoyo, en este caso, para Facu, que se alista justamente para tratar de dar la campanada, mientras que por el otro lado está Jisoo. Ahora bien, me gustaría saber, Muñe, vos que estás ahí cerca del búnker, ¿qué pasa en la Furia Roja? Bueno, la Furia Roja está un poco más debilitada hoy en cuanto a unidad, no se nos nota así. Franco, ¿qué está pasando con el equipo? Ah, es que no, falta de concentración. Falta de concentración, dice también. Pati, ¿por qué el equipo rojo está en desventaja hoy? Por falta de concentración, justamente. ¿Y falta de práctica también o no? ¿Estuvieron practicando mucho? No, sí, estuvieron practicando. Ok, el equipo rojo un poquitito más desconcertado y eso se refleja en el marcador. ¿Será que la capitanía de Isaac es algo que los desconcentró, no los puso contentos a inicio del programa? Jesús estuvo a punto de dar una campanada, pero no lo logró. Pasamos a un siguiente duelo. Ahora se enfrentan gladiadoras, se enfrentan Vane y Liz. Atención, chicas. Este punto podría ser clave y seguir sumando el tablero. Esto arranca en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Y la que arrancó bastante apresurada justamente fue Vane, pero van a tener que salir nuevamente las chicas. Muñez, a la piscina. ¿Qué aquí pasó? El juez está parando la competencia y vamos a preguntarle por qué. ¿Qué fue lo que ocurrió, juez Esteban? Punto para amarillo, ya que el rojo salió antes del pitazo. Ay, ay, ay. Oh. Ay, 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 ay. De esta manera tenemos definido el resultado. Un duelo más, dice Esteban.
uno más dice el juez. Sí, sí, sí. Hacemos una vuelta más. Ok, un duelo más es lo que vamos a estar teniendo entre gladiadores. Y justamente ellos ya están preparados ahí en cada extremo. Están preparados Jesús y Ángel. Y se enfrentan cuando decimos tres. Dos. Uno. ¡Calle! ¡Siete! ¿Será que lo va a lograr por el honor? Ángel cae a la piscina estando ahí a punto de dar una campanada. Cinco campanadas logró el equipo amarillo. Vamos a ver si es que por el honor Ángel logra dar una campanada más. Son las 18:53 y vamos a ver si es que Ángel lo logra por el honor del equipo rojo. Tal vez sea la última oportunidad para la Furia Roja. Efectivamente suena el pitazo final y los ganadores de esta primera jornada, los ganadores del primer programa de la tercera temporada son los del equipo Amarillo. Y atraviesan todo el búnker rojo para celebrar frente a ellos que se llevan por delante este primer día, la primera jornada de esto que es Calle 7. Los ganadores de este primer día terminan siendo los gladiadores del equipo Amarillo. Llegamos al final de este primer capítulo de la gran batalla. Qué lindo arranque, Cas. Tremendo. Qué hermoso arranque. Qué gusto te da volver. Qué gusto volver a acompañarles a ustedes todas las tardes. Gracias por habernos apoyado. Gracias por haber estado del otro lado. No solamente en este primer programa, sino durante todo el año. Gracias a eso, gracias a ese apoyo. Gracias a que tanto se manifestaron en redes sociales. Hoy volvimos y nos vamos bailando. Nos vamos bailando. Bienvenidos a la tercera temporada de esto que es Calle 7.